Noche de corazones. ¿Qué tal? Esto ya sabéis, el Afilador, como cada noche aquí en 10 TV Las Villas para intentar hablar con personas, personajes de nuestras comarcas y hoy tenemos nada más y nada menos que a la alcaldesa más breve de Villanueva del Arzobispo. Isabel Nogueras. ¿Qué tal? Muy buenas. Muy buenas, José Ángel. La alcaldesa más breve de Villanueva. Ese título ya no hay quien te lo quite. Bueno, no, Maribel, también fue la alcaldesa más breve. Estuvo mm, un mm. año también. No, no, no. Bueno, 18 no. meses, es ¿verdad? Claro, es que yo te he llevado la sí, cuenta. Sí, es verdad, lleva razón. Es que, claro, Maribel Maribel sí, sí. Rescalvo estuvo 18 meses y tú tuviste 12, ¿no? Correcto. Un año. Un año. Pero cataste la alcaldía. Sí. ¿eh? ¿Cómo? Eso. Muy complicado y difícil. Pero cuando uno se sienta allí en el... Porque bueno, yo he ido a alguna alcaldía y me he probado un poco el sillón y yo no he notado nada. Pero claro, es que yo soy un Mindundi. Pero cuando ya realmente te han dado la vara, la, la sabes, la vara de bando y te sienta allí en el sillón ese, donde dices, hostia, ahora sí que tengo poder. ¿Sabes? Ahora digo, secretario, apúntate una reunión para el jueves. Y el secretario te la apunta. ¿Eso qué se siente, Isabel? yo no, lo, no bueno no lo vivió yo desde ese punto de vista yo el punto de vista que vivió cuando no te me a, a, no te no no cuando me, de verdad José Ángel cuando me como primero era una cosa que ni estaba programada, fue una cosa que vino después de las elecciones en pacto y demás y tampoco estaba programado en el pacto solicitar el que nosotros tuviéramos la alcaldía que fue una cosa circunstancial que, que sucedió porque José María no se ponían de acuerdo a la hora de quién cogía la alcaldía y al final se ofreció la alcaldía para los tres grupos pero eh, yo no lo viví así, de verdad de verdad que no. ¿No? Eh, lo viví desde la responsabilidad de en, en la que me metí. ¿Sí? <laughs> y agradezco como salgo de esto. Y, eh, Isabel, eh, no, tú para ti pensaba Isabel, no te va a ver en otra más gorda. ¿eh? En otra responsabilidad <laughs> más gorda, seguro que no. Pues sí, posiblemente sea eso, pero lo vi más bien desde la responsabilidad, no del poder. A mí nunca me ha. ¿Cuál fue la primera orden que diste cuando llegaste a la no alcaldía? No me acuerdo, José Ángel, ahora mismo no me acuerdo. <laughs> ¿A quién mandaste a algo? No, no me acuerdo. Si te digo que me acuerdo, te engaño, pero posiblemente me pondrán allí una lista para firmar. Y me puse a firmar como una luca, sí, seguramente. Sí, te, te llegó allí. ¿Cómo se llama? Nuestro amigo secretario, eh? Eh, Diego Hurtado. No, el, el, el José Antonio. José Yeste. Antonio, ¿no? Llegó allí José Antonio. y dijo, señora alcaldesa. ¿Qué te dijo Isabel o señora alcaldesa? Siempre me ha dicho Isabel. ¿Y este? Eh, sí. Excepto cuando estás en reuniones o en algo ya más institucional, entonces sí, pero si no, siempre me han llamado Isabel. Ide. Y yo creo que casi todos, todos, todos los, los trabajadores del ayuntamiento es Isabel. Y yo, ¿Qué? aparte, me sentí más cómoda con esa situación que si me hubieran llamado doña o una alcaldesa. Wow, ¿no? Eso ¿no? Tiene que molar, ¿eh? Bueno, entonces, según se mire. Si te puede el poder, posiblemente mole. Eh, pero ya te digo, yo lo cogí más desde la responsabilidad que era. Es complicado, es que sentarte ahí es complicado, eso no es tan fácil. Y además, teniendo fácil, teniendo a dos pumas ahí como, como Jorge y Maribel al lado, ¿Qué ¿eh? ¿Qué a contar? Que, no, que no, yo no te voy a contar. Me lo vas a contar tú, yo no. <laughs> no, bueno, pues es difícil, fue muy difícil. La legislatura fue muy complicada. Uh -huh. Que al final llegamos a buen puerto todos, por la pero, por la, pero por los pelos, ¿eh? Por los pelos, muy Dura muy la difícil. legislatura dos meses más. Y posiblemente no se hubiera terminado. ¿Ves? Totalmente. Yo eso ya lo pensé un día, digo, ¿cómo? menos mal que han llegado a las elecciones, sino esto, Dios de mi vida. No, y posiblemente, y de hecho, ahí hay mucha gente que te puede corroborar lo que estoy diciendo, de hecho, posiblemente llegó la legislatura al final, porque el partido, eh, nosotros, tanto mi compañero como yo, el Partido Popular, éramos el enganche para mm. los dos. Y mediamos era lo, lo ahí, más grande. Era ahí el intermediario. <laughs> Eh, no te paso una idea. Maribel, Maribel te, te decía te a ti, Isabel, dile a Jorge que no y sé Jorge, qué. Y Jorge te decía, María, es que dile no, a Maribel que no sé qué. Todos te dan a ti las quejas. Así, ¿no? así. A mí pero, y a mi compañero. Pero fíjate, me ha hecho gracia, al principio dice, claro, yo es que no tenía pensado a ser alcaldesa sí. y como no se ponían de acuerdo de si, quién era el alcalde, o Jorge o Maribel... Y dijeron, pues nos lo repartimos. Seguramente dijiste tú, pues si nos lo repartimos, no lo repartimos todo. No, <laughs> lo pusieron encima de la mesa, que puesto que no se llegaba al acuerdo, que estuvieran 18 meses en función de los votos que se habían cogido. Tanto Maribés como Jorge, 18 meses y nosotros un año. Mm -hmm. Y accedimos a eso y ya está. Pero ni estaban nuestros planes ni mucho más. Pero él empezó bien, quiero decir. Empezarte con ganas. Claro, pero sí, si... Pasó que allí sí. al final la cabra tira el monte, ¿eh? si el, mira, si el tripartito se formó con una idea eh, buenísima para Villanueva y además pudo funcionar muy bien hasta el final. Si el problema es que empezaron eh, las desconfianzas, los tiras y aflojas, eh, eh, uno cizañando por un lado, el otro por otro, y al final eso no lleva a ningún lado. Y al final pues, pasó lo que pasó. Pero ¿cuándo se torcieron las cosas, Isabel? Bueno. Eh, realmente empezaron a torcerse en el momento que cambió la alcaldía, que Maribel Rescalvo ya dejó la alcaldía y entró Jorge. Ahí empezaron a torcerse más, pero ¿Por? desde el principio hubo tira y afloja. Pues porque empezaron a tener riña entre ellos dos, empezaron ya, se lo llevaron a lo personal y al final todo eso pues acabó como acabó. Y bueno, y acabó bien la legislatura dentro de lo malo, porque ahí estábamos nosotros para hacer de puente. De, de unión. ¿Hicisteis de alcahuetos? No, de alcahuetos no. Eh, hicimos lo que creemos, o por lo menos yo entendía que se tenía que hacer un ampa en un pacto, que llegar a un consenso. Pero escúchame, tú que estabas. que, estaba... que llegar a consenso con todos los grupos. Tú que estabas en el medio, Isabel. Sí. Eh, ¿Con quién era más fácil <laughs> llevar el día a día? A la hora de diálogo era más fácil con Maribel. ¿Sí? A la hora de dialogar. Pero a la hora de ser honesto siempre me ha gustado más la. la la sinceridad de Jorge que la de Marí Barres Calvo. Jorge tiene sus Siempre. cosas. Sí, sí. Pero Jorge te lo dice, lo, pero, claro, te lo dice a la cara. Si sí, Jorge el único problema que tiene y es que él la administración. Eh, no entiende que funciona así y tú tienes que, cuando te sientas ahí, tienes que saber cómo funciona la administración y esto es lo que hay. Te puede indignar más o menos, pero es que esto es lo que hay y tienes que saber asumir que así es como hay que trabajar con la administración. Jorge, el hombre iba a su, a su, a su bola, ¿no? Claro, eso era lo que el problema que él tenía. Que era le eso. llegaba el secretario y decía, Jorge, espera, 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 Jorge, espera, espera, que te cuento, mira, te voy a sacar la ley eh, de sí. municipal de no sé qué. Y Jorge seguramente... Que tu es broma, ¿eh, Jorge, a ver si ahora me va, no. me va a mirar mal. Y a lo mejor decía, que me da igual lo que diga eso. Lo que diga el reglamento ese, me da igual". ¿Era así, Jorge? Más o menos, no más era así menos. exactamente, pero sí que decía, bueno, es que no, ¿por qué tiene que ser eso así? ¿O por qué no? Y, y ya está. Pero eh, para mí, ya te digo, eh, quizás me ha gustado más la honestidad de, de Jorge, la sinceridad, que la de Maribel Rescalvo. Maribel Rescalvo es más política, más. ¿Era menos pero es sincera? Más para mí sí. Y a día de hoy lo vuelvo a corroborar. ¿Es poco sincera? Para mí sí. ¿Te ¿A has nivel sentido política? engañada por Maribel? Sí. ¿En qué cosa? Bueno, esas se quedan para mí. Esas permíteme que no las diga aquí porque esas ¿Por son cosas, cuestiones que entraríamos en un debate que no daría lugar, pero sí hay cosas en las que se me ha dado una cara o se nos ha dado una cara y luego ha sido otra. ¿Te engañó? Sí. ¿Mucho? Bueno, lo suficiente para desconfiar de ella. Ya está. ¿Lloraste alguna noche? Pero, pero no por eso, quiero decir, no ni por Maribel ni por Jorge, no. Eh, hay una cosa bonita, como te decía antes, que tienes sentarse en el sillón y es que eh, el hecho de que tú te sientas ahí en el sillón y tengas esa responsabilidad también te da algo que te gusta mucho, por lo menos hablo eh, por mí. Y es que eh, cuando tú te sientas ahí es para ayudar a tus vecinos y ayudar a la gente que va pidiéndote algo. Y el día que tú te vas de ahí y has ayudado a alguien para ti ya compensa todo. Uh -huh. Pero el día que te vas y ves que sí se puede hacer pero que la, no te lo permite la administración, o que no está no en es la forma y, y el trámite que lleva es larguísimo y tarda mucho tiempo, ¿te va frustrado... frustrar? No, 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 la pregunta no era esa. Que, si, ...que si ha llorado por algún berrinche que te diera Maribel? Bueno, no, Maribel concretamente no ha sido más a nivel de tripartito, si ha habido muchas berrinches. Había noches de que te ha noches que traído a no Solamente tu casa. yo, ¿eh? Sí. ¿Quién no más? Yo, todo. ...todos habéis salido o sea, allí? ¿Nosotros no han dado a las 3 de la mañana allí? 3, y 4, bueno, 3 de la mañana nos han dado en la alcaldía ¿Y que hacía? Reuniones. ¿Activa tu casa y, y ahí te inflaba a llorar? Pues no, pues porque porque José Ángel, esa desesperación de decir vamos a ver, <laughs> pero si es tan fácil llegar a un acuerdo para esto si no es tan difícil, pero uno por cabezonería el otro por otra cosa, pero quiero decirte de los siete que estábamos allí sentados no hablo solamente de Maribel o Jorge o de todos si es más fácil que todo esto llegar a un acuerdo, llegar a un consenso y poder trabajar de esta forma ...y no, y luego la forma de trabajo de cada uno era Haría muy... ahí hasta difícil. las 3 de la mañana metido... ...sí, sí, al principio de la legislatura... ...hombre, a lo mejor a las 3 no, pero de las 2 y... ...sí que nos hemos ido, eh... Oh, habría. Sería, ...hubiera gustado meter una grabadora allí, eh... Uah. Uah. ...aparte de los ruidos y todas esas cosas... Que, <laughs> ...también... ...como que ruido... No, porque, como se decía, el libro que escribió José Yeste, ¿no te acuerdas? Uh -huh. Con las ruidos del ayuntamiento y demás. Hay ruido, en el ayuntamiento. Eso decía José Yeste en su libro, ¿no te acuerdas? Yo ah. no lo he llegado a escuchar nunca. Primero, no, sé quién, es no sé quién es José. José Antonio Yeste. Ah, jo vale, José Antonio. El libro Antonio que Yet. escribió sobre el ayuntamiento, que ¿Cómo? se oían de noche ruidos. Como lo has dicho José Yeste. José Yeste le decimos, siempre vale, vale, José Antonio. La, la, la has dicho tan rápido que parecía el mote, José Yeste, el, el, el hijo de los José Yeste. <laughs> sí, pero tú ya... Sabes. Vale, entonces, sí, sí, es verdad, la, la, que había allí el fantasma que en hizo, el ayuntamiento, sí. ¿no? De la gente que vivía en esa época, vivía gente en el ayuntamiento, además. ¿Y vosotros cuando en la reunión del tripartito oísteis ruido? Una vez nada más sentimos el timbre, pero no sabemos ya si fue verdad o no. Bueno, eso pudo ser alguno que puede dijo ser, que no, no hay huevo a tocar en el iPad. Puede ser una coincidencia de que alguien pasara y tocara el timbre de la puerta. si hubiera ¿no? luz en la alcaldía pero y dijera, sí madre mía, lo del tripartito ahí liado. <laughs> sí y tocar verdad. el timbre. Era, ¿Y no llevo a otra casa? Que es que no tenéis casa o qué, ¿no? Sí, es verdad, sí. Es verdad. Pero bueno, sí, hay anada tan bonita. ¿Cuál, cuál fue vos, la movida más gorda, más gorda que tuviste allí? ¿Hablando de qué? <laughs> Yo Venga, creo que fue. Hay, ta, hay, ta, hay tantas que dicen, madre hay mía, me acordaba yo de una. Pero hora. la más gorda, la más gorda creo que fue cuando. Eh, cuando la planta de. no lo diré. de biomasa. No, no. cuando la planta de. cuando lo de. echarlo a escombros. ¿La planta de residuos? la planta de residuos. ¿Sí? A ver dónde la poníamos, Jorge en un lado, Maribel. ese día fue ¿Y eso una de las discusiones. Porque había más tanta gorda. discusiones. Pues porque cada uno, a, a ver, si yo desde mi punto de vista voy analizando toda la situación de tripartito, cada uno estaba sacando sus votos y su interés a su favor. ¿Ah, sí? Y punto. ¿Y qué, es que ¿qué interés a favor no tiene una planta de residuos? Pues intereses, no intereses, pero sí de votos, de conseguir votos. Uno le decían a uno una cosa, uno asesoraban a uno de una manera, otro asesoraban pero a otro otra. Pero si una planta de, de residuos cuanto más lejos de tu casa mejor, ¿no? Entonces, a lo mejor. La... que en un lado, otros que en otro. Y esa fue la pelea más gorda. Esa es la que yo vivió y que me acuerde más gorda. Eh, además, que de hecho Maribel se levantó y se iba, y es que ya no quería saber nada. ¿no? ...que ya no se saber nada de nadie. <laughs> yo ya no vengo al ayuntamiento, ¿no? Para ¿no? nada. ¿Y al final, dónde se puso la planta? Yo creo que no se ha puesto todavía. Ah, no se ha puesto. No se ha puesto todavía. Entonces, todavía está ahí dándole vuelta... Claro, Vamos a ver ¿cómo? si Fajardo y Maribel, y Maribel se ponen de acuerdo, ¿no? Bueno, pues ya está. Si no, si ella aparece. Ahora mismo la imagen que le están dando es buena. No sé. ahora, ahora lo dice con recochineo. Porque eh, una cosa es lo que se ve desde fuera y otra cosa es lo que se vive dentro, porque como yo lo, lo he vivido no, en mi carne... Tú sabes lo es que hay dentro, ¿eh? Es muy distinto lo que se vive fuera y la imagen que se da fuera a la que hay dentro. Pero tú, bueno, ya está cada uno... parece que se llevan bien, ¿no? Pero si es que no es tan difícil, vuelvo otra vez a lo que te he dicho antes, no es tan difícil. Lo que no hay que tener es mucha cabezonería, llegar a acuerdo y consenso y hacer las cosas por el pueblo y no pero, pensar pero en digo, los votos de las elecciones que vienen. Que parece que, que, se, que, parece que se llevan bien si o si es no, que tú esa sabes la, algo esa es a la imagen que dan. Quiero decirte que a la imagen que dan. Pero tú sabes no, algo que es no, mal. No que, no, que no te lo estoy diciendo desde ese punto de vista, de verdad que no. Te lo estoy diciendo ya sabe algo que no me lo quieras decir. Que no, que no, que te lo estoy diciendo de verdad desde el punto de vista que como yo ya he vivido por dentro lo que he vivido y lo he sufrido, pues por ¿Tú eso. Tú te pero, imaginas a los dos allí reunido hasta las 3 de la mañana. Yo creo sí. que no. No, ahora no. Yo, yo creo que esta que gente vamos, marca vamos. su horario, dicen comisión, nos juntamos el equipo de gobierno de 8 a 10, y terminamos pues, y nos vamos. Y yo creo que va que, va, que funciona que sí, que sí. así. Sí, yo creo. Que Pero está te ha, te ha extrañado ahora tanto buen rollo. Sí. ¿Por qué? Porque yo no sé si entonces ibas tú a grabar los planos al Ayuntamiento de Villanueva o no, pero... Ahora hablaremos de que entonces yo, me, yo no sé si ibas me, me tú. A, me acuerdo, no, quiero decirte que no sé si en ese momento se grababan los planos o no, pero yo me acuerdo de la legislatura del 2011, y bueno, eh, eh, o sea, estaban chispas por todos lados entre Maribel y Fajardo, o sea que Maribel y Gabriel Fajardo, o sea que no sé yo... Las cosas cambian, los la, esos cambian, pues puede ser, no digo que no. ¿Y? Nada. Pero, pero digo que, que es curioso las personas cambiamos cambiamos mucho vale donde hubo fuego ceniza queda claro <laughs> recuerdo ha quedado sí puede ser no, y yo me alegro, ¿eh? eso es bueno para el pueblo. Claro. Siempre lo voy a decir. ¿eh? Eh... Que estáis, esperando a ver si se pelean? No, 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 no. Lo mismo que tú sabes cuando empezamos el tripartito, que se hacían apuestas de los tres meses, incluso el Partido Socialista hacía apuestas que nos daban tres meses, sí, seis meses. Seis, seis meses daban algunos. Eh, algunos lo, daban... lo máximo que dio uno fue seis meses. Exactamente. Seis meses doy. Bueno, pues yo jamás ni se me ha pasado por la cabeza eh, que esto iban a durar poco y que al final iban a terminar la legislatura, lo tenía claro. Claro, y por eso me sorprendió tanto la moción de censura. Claro, es que lo que la, lo, <laughs> eso me sorprendió mucho. Lo de to, lo de Tomás Martínez Carmona, eso no lo viste venir, ¿eh? No. Y eso, eso vino así, ¡vio! Ni me lo esperaba. Fue, fue de verdad que no. Fue como un Eurofighter cruzando Bulgaria camino de Croacia, ¿eh? Es verdad que la es verdad que la última reunión, yo le decía a mi compañero, la última reunión es que había de medio ambiente. Yo veía algo raro, yo le decía a mi compañero, ya está, está, como siempre estaba Tomás, topa agricultura, topa agricultura. Yo decía, ya están estos con los presupuestos liados y están peleándose. Pero bueno, de esas cosas que pueden pasar dentro de un grupo de compañeros y demás. Eh, pero nunca llegué a pensar que ¿Qué? sería eso. Fíjate, es Tomás, que... eh, con la buena cara de persona que tiene, quiero decir, no quiero que... a ver. no quiero decir que sea mala persona, quiero decir que yo no me esperaba una reacción de Tomás así, y tú tampoco, seguro, ¿verdad? ¿eh? No por, por ver cómo han trabajado Tomás y Maribel la legislatura anterior, nunca me lo hubiera pensado, ni lo hubiera imaginado. Y, y Gabriel, y la Gabriel en cuando estaba en la oposición, hablaba de Tomás, uh, ahí yo al único que salvo es ¿eh? fin. Tomás, madre mía, Tomás, qué tío más sensato. Claro. Yo, pues mira, <laughs> mira cuando se fue Tomás, eh yo pienso que tampoco, yo soy de las que piensa que ni los buenos son tan buenos, ni los malos son tan malos. Algo tiene que haber pasado gordo para que eso haya llegado a los extremos, porque yo hablo de lo que yo viví en la legislatura anterior. Y Pero en la... este caso, Genial. ¿quién supuestamente son los malos y quién son los buenos? Que no lo sé, lo desconozco. Quiero decirte, yo cuando fueron en busca mía mí a hacer la moción de censura a José Ángel, y a mí Tomás nunca me ha llamado. A mí me llamó después de Jorge tener 20 conversaciones conmigo. Yo le dije a Jorge que yo no iba a entrar en esta historia. Pero al final, Jorge, Isabel, tenemos que sentarnos, vamos a escucharlo. Sí que me siento, ¿sabes? yo no me voy a quitar el sentarme a hablar. Y yo lo decía, yo yo es que, que no, que yo en mí no era pensable que Tomás se fuera a hacer Además, yo le decía, te lo juro, está Jorge ahí para cuando quiera la pregunta, yo le decía... ¿qué te decía? A Jorge, pero de verdad, Jorge, to, ¿Tomás, no nuestro Tomás? Jorge, que no me lo creo. ¿Nuestro Tomás es el que, que Isabel, quiere. que sí, que la moción de censura, si nosotros la podemos va para adelante. Que no me lo creo, Jorge. Que no lo veo, que no lo veo. Porque es que yo no veía si eso era un feeling, era un carne en la legislatura anterior, era impensable. Pero siempre pienso que. Fíjate, eh, eh, Tomás fíjate. me ha contado a una versión, eh, la de. María, no la sé ah, ni ahora no. vamos con la versión, ahora vamos con la, con la versión. Fíjate, Maribel y, y, y Gabriel Fajardo en, en la, la, se, se van a matarse. En el 2011. Y fíjate ahora qué bien se llevan, y Tomás y Maribel. Que es que eran uño y carne, <laughs> fíjate los líos. Por eso, de esas cosas que te sorprenden, pero bueno. Pero ¿quién fue? O sea, ¿cómo pasó eso? Es que La versión, ¿eh? De versión. Pero si es que yo la, no cara, sé... la cara A y la cara B. A ver, yo no sé lo que pasó. ¿Tú qué versión tienes? Vamos a ver, yo la versión que tengo es la de Tomás. Y la de Tomás es que solicitó una serie de cosas para agricultura que se le prometió que se le iban a dar en los presupuestos y que llegado el momento no se le dieron. Y que encima le estaban haciendo la cama con la hora del contratar al personal. Al de la maquini sí, maquinista. Con la, eh, estaban haciéndole la cama que decían sí el mes que viene, no el mes siguiente, no el mes siguiente y habían pasado cinco meses y no le hacían el contrato. O sea que esa es la versión que yo te puedo contar y es la única que tengo y sé. la gente que conoce a Tomás, los que conocemos a Tomás, que es un tío tan sé, tan correcto, tan formal, tan buena persona, decían, ¿hasta dónde ha tenido que llegar la cosa para que salte de esa forma Tomás? no Pues eso te he dicho antes que ni los buenos son tan buenos, ni los malos son tan malos. Yo conozco una versión. ¿Qué es? La de Tomás, si tú, la que te estoy contando ahora mismo. La de Maribel no la sé, la desconozco, ni la de Gabriel tampoco. Bueno, Gabriel la contó si la aquí, supiera, Gabriel bueno, la pero esa es la que la conté en un medio de comunicación. Es que hay personas que en un medio de comunicación cuentan una cosa y en Petit Comité cuentan otra. Bueno, y luego cuando vino por de segunda vez Gabriel que dijo, que dijo tuvimos ayer una reunión con el de con el, con el asesor que estaba allí de notario y dijo que me metáis otra vez para pues mí eso me ha contado más que es mentira es mentira según Tomás sí. yo te digo Pero una cosa como yo no estaba no. mira nosotros le hemos ofrecido a Tomás Martínez Carmona que venga aquí a contarlo Hasta, por el momento se ha negado de hecho ayer mismo me mandó un mensaje porque escuchó una entrevista de un, <laughs> del tema de la brujera de Villanueva, que le gustó mucho y me mandó un mensaje. Esto lo puedo contar porque tampoco. tampoco me dijo, Oye, me ha gustado mucho la entrevista, es bueno que la gente sepa exactamente lo que pasa y tal, y que igual, ¿no? Y, y le volví a decir, me ha hecho la cabra, <laughs> me dijiste que iba a y al final no. Y entonces me dijo, dice, por el momento yo estoy muy tranquilo, por el momento, con lo cual, o por el momento es para toda la vida, o se guarda la baza. Yo, lo que tengo entendido por su parte y, y de las pocas veces así que hemos hablado después de solicitar la moción de censura o reunirnos para la moción de censura, lo que él sí me ha contado a mí es que él eh, esta es su última legislatura y que él la política ya la deja. Ya lo que haya más de verdad o mentira no te lo puedo ¿Y con decir. con su bolivilla no? ahí va bien. ¿eh? Tío, tiene con su oliva, tiene panfime para debajo. Esa ya es su decisión, que ahí no podemos nadie decir ni una cosa ni otra. Pero que sí te digo. O claro, sea que. Pero lo que sí es cierto, o sea, el relato es que Tomás fue a buscar a Jorge Martínez y le dijo, Jorge, vamos a hacer una moción de censura. Mm. Jorge dijo, uno, dos, tres, cuatro y tú, cinco. Nos faltan Nos faltan dos. <laughs> Hay que llamar. Supongo que la cuenta la haría. Claro, Jorge tiene cuatro, ¿no? Jorge dijo, uno, dos, tres y yo cuatro y tú cinco, Tomás. Nos faltan dos, Tomás. ¿Quién tendrá por ahí dos concejales sueltos? Isabel. Ah, coño, es verdad, Isabel, que también, que también está. Pues te voy a decir una cosa, y no es por darme honor, eh. ahí tanto todos, eh, si los trajera aquí a entrevistarlos y fueran todos igual de sinceros que estoy siendo yo, eh, te puedo asegurar que todos quisieran tener el concejal de, de Hacienda, que es mi compañero. De hecho, si se hubiera hecho el pacto de la moción de censura, Hubiera sido un buen hubiera de sido el concejal de... Además, tú lo has oído por Jorge, a Jorge sí? Martínez. Pero, pero es o sea, que a, a el Martínez. Partido Socialista también quería hacer el pacto con nosotros y no nunca con el independiente pero bueno a Jorge cómo ha dicho cómo que cómo que se me ha ido, se estaba tienes el, cara de haber dicho algo interesante el Partido Socialista mm. no hubiera hecho nunca el pacto con el grupo independiente si nosotros hubiéramos abierto en algún momento la puerta pero nosotros nunca la hemos abierto ah que si tú lo hubieras dicho a Gabriel pasa él hubiera entrado sí sí no, más que Seguramente por... ahora te dirá que es mentira, pero te puedo asegurar que es verdad. Porque, claro, ellos tienen también, ellos tienen cuatro también. Y dos, seis, no, no me sale la cuenta. Pero de esta manera, Maribel, y Jorge no se Si No se si iban a poner de acuerdo en ¿no? nada. ¿Que tú creías que no se si iban a poner de acuerdo en no? nada? No, ya te lo digo yo. Ya te lo firmo. ¿Dónde hay que firmar? Te lo firmo. No eh, Maribel y Jorge no. Me tienen que sorprender muy mucho los dos, y ya te digo, por parte de Maribel no lo sé, pero por parte de Jorge ya te adelanto. Hombre, que pero no. para votar en contra, cada uno no, por su lado. A Jorge Martínez Romero también lo hemos invitado aquí a que venga a contar. Por el momento ha declinado la invitación. Por el momento. Otro que también me ha dicho por el momento. <coughs> ya está, seguramente algún día vendrá. Algún día vendrá Que sí. No, 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 pero pues si sí, yo la memoria la tengo, <laughs> la tengo bueno, buena pues, ahí, bien. ¿eh? Vale, entonces fue Tomás a ver a Jorge, dijo, Jorge, vamos a hacer sí, una bueno, moción de censura. Lo que a mí me Vale, a nos faltan dos. Bueno, ahí tenemos a Isabel. Jorge, según él, le dijo a, a Tomás que, evidentemente, había que hablar con el Partido Popular y que si se hacía la moción de censura, el Partido Popular tenía que estar ahí. Vale, y elegiste. Va a haber dos no lo sé, te digo lo que a mí me llega. ¿Y, y, quién, y quién iba a ir a poner de alcalde? Eh, eso ya estaba todo dado, el alcalde era Jorge El concejal de Agricultura era Tomás El concejal de Economía era mi compañero ¿Y O sea, sin hablar con nosotros ¿Y tú? Yo lo que quisiera, a partir de ahí lo que quisiera una concejalía ahí, no sé <laughs> El puesto de Maribel bueno, El puesto una, de Maribel, dice una lo, <laughs> barba. Eso decían ellos El que puesto que... de Maribel Qué maricado, o sea, Maribel tiene La moción de censura no era en ningún Maribel momento Maribel es, es vicealcaldesa Teniente alcalde Teniente, ¿no? y supuesto te lo iban a dar a ti? Eso decía. ¿Liberado? Tampoco. Eso decía. ¿Liberado? Tampoco, también? sí. O sea, ¿ya te habían liberado y todo? Sí, sí, no, sí. Te estoy diciendo que cuando llegó a mí la moción de censura estaba todo hecho. A ver. O sea, este es el cargo para este, para el otro. Ya estaba todo hecho. Jorge... No habíamos hablado y ya estaba todo hecho. Jorge o sea, Alcalde. Que... Tomás, concejal de Agricultura. ¿Cómo ¿Tu compañero se llama? Eh, José González León. José González, a la Hacienda. Y Isabel Noguera. Teniente alcalde. Y la concejalía de recursos humanos. Liberar, recursos humanos. Y, y servicios generales. Yo, pues no era mala concejalía esa, ¿eh? Imagínate qué ambición tengo. ¿Y, a, y a, quién había liber, a quién supuestamente iban a liberar? ¿A Jorge, a ti y a quién más? No, Jorge no se iba a liberar. Ah, no. Yo se iba a liberar a la mitad por llevar, seguir llevando su negocio, igual que hice en la legislatura anterior. Ah, o sea, media sí, liberación no para Jorge, una entera para ti. No, media. Media también para ti y Tomás. Nada, tomar nada, tampoco su ni un nada, sale agricultura. sí, sí, sí. Ese era el reparto. No había más gastos. Claro. Estaba todo <laughs> repartido. Yo cuando llegó a mí, digo, bueno, ya a última hora ya, no pregunté ni siquiera a quién iba a ser alcalde, lo hice ahorita. Te enteraste si así ya, de rebote. Si ya era el alcalde, o Pantaste ya está, sigue para adelante. Bueno, bueno, vale, sí, bueno, nosotros apoyaremos una moción de censura, pero bueno, ya después de, no, después no. de la investidura ya me los contáis, ¿no? Nosotros en ningún momento, abrí las puertas, sentarnos porque me parecía que era honesto sentarse a dialogar mm -hmm. y nos sentamos a hablar y queríamos saber qué es lo que había pasado, qué es lo que le había llevado a tomar, a tomar la decisión de hacer una moción de censura, porque es importante tener toda esa información. Y desde el primer momento no nos. Que tú te peleas con tu compañera de partido no es un motivo para hacer una moción de censura, bajo mi punto de vista. ¿eh? Tú pensas eh, si yo no lo sé. Isabel, sinceramente. Villanueva, yo creo que ya ha tenido bastante para ahora volver otra vez a formar un equipo de gobierno diferente. Con tres, ¿otra vez? Claro, es que tú le dices a la gente de Villanueva, porque la gente de Villanueva lo sabe, al final lo sabes, ¿no? Por mucho que tú quieras esconder las enemistades. Tú le dices a la gente de Villanueva, oye, que acordé el tripartito, aquel que empezó medio bien y acabamos tirándonos casi los trastos a la cabeza. Pues lo vamos a repartir. Lo y esto va es a mejor. Eh, Está vez mejorado, eh, con, una pe con un con ex compañero de una de las que ya estaban antes. En el. Con ese vamos ahí y por todo lo demás igual. No, en ningún momento. Pero es que es más. Eh, nosotros convocamos una reunión con el partido uh -huh. eh, porque a nosotros nos decía todo el mundo que, y, venga, que hay que hacerlo, hay, hay que quitarlo del medio, que hay que... No, perdón. Tuvimos una reunión con el partido, mi compañero y yo nos reunimos los dos solos. ¿A qué nivel? No. A nivel local. local, donde pusimos nuestra nuestro acta de concejal encima de la mesa, si mm. alguien quería hacer la moción de censura. Que nosotros no tenemos inconveniente. Si alguien quería, de los que estábamos allí sentados, la junta directiva y la candidatura que vale. habíamos oído, nosotros dimitíamos. Lo, y siguen los siguientes. Que pasaba lo siguientes y los siguientes que apoyaran la, la moción. ¿Hasta ahí llegó la cosa? Nosotros sí, porque nos veíamos en esa obligación. Claro. Y en tu partido dijeron: no, no, no. No, no, la Junta Directiva, <laughs> vamos ni locos. Pero ¿y esto no. lo hablasteis con la, con la dirección provincial? Sí. Yo lo tengo también. hablado. ¿Quién, estaba Juan, el paso que a mí? ¿Quién sí. estaba Juan Diego? ¿Quién estaba Juan todavía? Diego todavía? ¿Y qué? No, Juan Diego estuvimos hablando, tuvimos un par de conversaciones. Lo que necesitéis saber, aquí estoy. Y le dije, pero esto, vosotros sois los que tenéis que ver. Las decisiones de vuestro pueblo, sois vosotros quien tiene que tomarla. Como siempre, tenéis esa libertad desde que estoy yo en el partido. Antes no pero no qué te pasaría. dijo Juan Digo Requena, pero bueno, Isabel, piénsatelo. No, a mí me dijo la decisión es vuestra, vosotros la tomáis y para pero lo que Isabel, me necesitéis sí, aquí estoy. Pero Isabel, no, 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 oye, no, no. tampoco, igual. No, 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 no de me... verdad que no, no, Nada, no, no, en serio, no, no, no. no, dijo la decisión es vuestra y lo que vosotros decidáis, eh, aquí estamos. Y Mira, pero es que en el primer momento que se me llamó a mí por teléfono para, para hacer la moción de censura, porque además yo sabía que había gente que iba a descolgar teléfono y demás, antes de que lo descolgaran, ellos ya tenían conocimiento de todo. Yo siempre... Tú llamaste eh, a Gabriel y dijiste tranquilidad. No, no, yo llamé a mi partido. Yo a Gabriel no lo llamé. Yo llamaste. Gabriel un día me lo crucé y me dijo qué es lo que pasa. Que ah, pues tú sabrás qué ha hecho para que te quieran presentar una moción de censura, que quiera que te diga. Pero yo sé, vamos, que, que según de entendido Gabriel y tú hablaste. Sí, hablamos una, un día, pero en la puerta de servicios económicos. Pero vale. pero una conversación, qué, ¿qué es lo que está pasando? Y le dije, pues, no, no lo sé. Y, te, y te pregunto, ¿vais a apoyar la moción de censura, no? ¿Sí? ¿Y qué le dijiste? Que yo no iba a apoyar ahora mismo nada. Y el, y el, y tío, le en entró, y el tío le entró en una relajación, ¿no? Pues ya está. Dijo, uff, vamos mal. Pues debería de tenerlo en cuenta. Ah, sí. Debería de tenerlo en cuenta. Cuando hace ciertos comentarios y ciertas cosas y nos tira tanto. Sí. Eh, debería de tener en cuenta ciertas cosas, porque una cosa es hacer política a nivel nacional y a nivel provincial y a nivel autonómico, y otra cosa muy distinta es hacer política a nivel local. Uh -huh. porque a qué, ¿qué le falta tirarnos los perros todos los días? ¿Con Cada vez que perros? nos juntamos en un pleno en la, en la pero, pero, comisión informativa, en todo, pero, el PP, el PP, el PP. No ojos? se ha renovado la refinanciación de la seguridad social porque el PP no ha querido. El PP será. Es... El, el, el Partido pepe. Popular. ¿Tú le dices el Pepe al Pepe? No, que yo digo el Pepe, como hablo tan rápido, parece que es otra cosa lo que quiero decir. Claro, Tú me has entendido. José Yeste, el Pepe. No. Claro, es que llevo un rato diciéndole al, al Pepe, el Pepe. Al Partido Popular, entonces. Es bueno, lo que digo. Que fíjate en Vejija, qué rápido lo hicieron todos, ¿sabes? Y ahí pusieron a Eufrasia, que iba a crear en el 4, y dijo: Eufrasia, escalienta que sales. O sea, no pasa nada. Pero es y... lícito todo está dentro de la legislación y dentro claro, de ¿no? todo, de sí, todo eso, se puede claro. hacer. Pero yo, eh, que gobernar a cualquier precio no... Es muy complicado. Gobernar con un tripartito es muy complicado. Bueno, entonces tú ya le, le dices al alcalde desde aquí que, oye... ...que por lo menos el favor que le hiciste... No. ...que lo tenga en cuenta... ...no, lo he dicho a modo de... ...porque siempre nos está tirando... ...siempre nos está diciendo... ...que la culpa es la oposición... ...que nosotros la oposición tenemos tú, la culpa... ...de que, dile, que no se case, Gabriel, saque la cosa adelante... ...no es cierto... ...Gabriel, cállate no, la boca... Que... Va. ...no, no, jamás lo he dicho... ¿eh? ...lo he dicho ahora aquí... ...porque estoy así tranquilamente hablando contigo... ...y, y sincerándome... Y, ...y es verdad que es que... ...el tirarnos es que nos tira al cuello... ...es que si nos pudiera cortar el cuello... ...no lo cortaba... Es que José Ángel hay cosas ya, y eso no es la política a nivel local. Lo mismo que él dice, que la política a nivel local no es votar todo en contra. Y hay una palabra que me quedé con ella y te la quiero decir aquí, que es mentira. ¿Qué es? Y le voy a decir mentira las veces que haga falta. Aquí es. Él dice, él dijo en la entrevista que tú le hiciste, no me acuerdo qué entrevista era. Una. No me quedo con la, con la fecha. Dice que nosotros le dijimos que no porque estábamos sentados en la oposición. No, quien diga quién le dijo que no. Nosotros jamás hemos dicho eso. Jamás. ...y se lo puedo demostrar cuando quiera... ...o sea cuando alguien... ...lo mismo que yo digo que el Partido Socialista... ...o Maribel Calvo o el Grupo Independiente... ...digo lo que tengo que decir... ...que diga a él quién le dijo... ...no voto esto, no apoyo esto... ...porque estoy sentada en la oposición... ...no, jamás, nosotros jamás se lo hemos dicho... ...hemos dicho no apoyo esto... ...porque creemos que no es bueno para Villanueva... ...ya estoy perdido Isabel... <laughs> ...no, porque él dijo una vez... ¿No te acuerdas que dijo en un comentario que hizo que no le habíamos apoyado eh, la refinanciación la, sí. de la seguridad social? Sí, 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 y, sí. Dijo, y le dijiste tú, pero eso te han dicho así en tu cara. Y dice así en mi cara. Me han dicho ah, que vale, no, sí. porque. Porque estás tú. Porque claro, estamos sentados para, aquí. Ahora y, sí lo pillado, y no hay. Sí, ¿Te, ¿Te acuerdas de aquella frase? Sí, fue, o sea, vamos, porque la gente, porque igual tampoco es tiene. Que Gabriel vino, ya pues, se lo cuento yo a la gente, que Gabriel vino un día. Dijo, la, la financiación, la refinanciación de la deuda, me han dicho que no. Y le he preguntado, ¿por qué? Y me han dicho. Pues, pues porque tú eres el que está de alcalde, <laughs> apáñatela tú, yo estoy en la oposición, a mí que me cuentas, ¿no? Algo así, hmm, algo eso es mentira. Eso es falso. Quien se lo haya dicho, que diga pues, me lo ha dicho Jorge, me lo ha dicho Tomás, me lo ha dicho Maribel, me lo ha dicho no, no, Pelícuas no, no. de los valores. Falso. Nosotros jamás. ¿Por qué no ha apoyado la, re la refinanciación? Yo ya lo expliqué, porque creo que no es la forma de gobernar, y yo hmm. lo expliqué, Villanueva tiene ahora capacidad para resolver eso y mucho más, y quedan dos años. Y no de la le, otra manera, que llevamos 30 no años la, con una esta, deuda. No lo dijiste, esta, no, te, esta te la comes, Gabriel. Pero sí si es que se puede pagar, sí si es que se puede seguir pagando y se puede seguir invirtiendo. Si se puede hacer todo lo que están haciendo y si de hecho todo lo que están haciendo, ¿por qué lo están haciendo? Vale. Porque hay capacidad de hacerlo. Isabel, escúchame que te digo, hablando de verdad y mentira. <laughs> Dígame usted. Ahora vamos a grabar los plenos porque tenemos 10 televisión. Antes, claro, pues no teníamos 10 televisión y os llamábamos por teléfono porque el, radio, el medio radio era. Diferente. <laughs> pero lo que me extrañó en aquel pleno de los otros días, donde tú dices: "le dice a gabriel ¿Cómo se nota que tú has, que te has preparado el pleno y has llamado a los, de lo, a los de la tele para que vengan a grabarte? Es verdad. Y dije, pero será... Puñetera la tía. Fue un error que cometí porque es sí. verdad que ese día habíamos estado hablando por teléfono. No a la tía que te lo dijiste, es verdad. Que yo me enteré que había pleno porque me lo dijiste tú. Pero escúchame. estaba... Y te dije, pues sí, pues habrá que... Pero, ir". José Ángel, que estaba tan ofusca con el tema de la 32, y claro. que al final le fui a ir. Y tú le dijiste, pero... Gabriel, si estás pero... preparado lo que te has preparado porque has llamado a los de la tele y han venido pues, como, además, perrillo, como me... perrillo aquí a grabar. Me llamaste tú para hacer la entrevista. ¿eh? Que estamos haciendo ah, ¿no? hoy, es verdad, y, y, me, y te dije yo, no puedo porque tengo pleno y tengo que prepararlo Digo, escucha, y además tengo reunión. Escucha ¿eh, la tía Joía que sabe que no es verdad. Pero bueno, fue sin maldad ninguna. Además, ya sabes que Pero te pedí disculpas porque dio una sensación que no era así. Luego se lia todo. ¿eh? Pero que vamos, no, tú sabes que a mí no me duele la emprenda de coger el teléfono. José Ángel, disculpas no era eso lo que yo quería decir. Bueno. Y no pasa nada. No. Además de ser humano rectifican. Vale, se no, se agradece de verdad. Por eh. supuesto. Escúchame, ¿qué pasa en el PP de Villanueva? Que ahí no. Pues eso me pregunto yo también. ¿Qué, está, ¿qué pasa con no, el PP? Porque la gente cuando llega unas elecciones nacionales, la gente vota al PP. No, eh, Ya no, ahora no, vota Vox. Mira, eh, llevamos. Vox, Vox salió, sacó. Uf, llevamos, mía, ¿eh? unas llevamos unas cuantas legislaturas a nivel nacional y autonómico que, eh, que está muy, muy repartido el voto, ¿eh? ¿Sí? pero mucho. De hecho, yo ahora mismo no me acuerdo no me he traído las estadísticas ni datos para traerte. Pero en la última nacional, y la autonómica, había un reparto muy importante de votos Pero, a muchos. ¿Pero qué ha pasado ahí? Porque en todos los pueblos, pues donde, no lo mira, en todos los pueblos de toda la comarca, donde ha gobernado el Partido Socialista de toda la vida, al final poco a poco, el PP ha ido comiendo su terreno, pim, pim, pam, pam, pim, pim, y al final pues, ha conseguido hacerse con la alcaldía. Te puedo poner varios ejemplos, no sé. Bueno, pues, en, en, en Chiclana, es, te he metido a poner el ejemplo contrario, en Chiclana fue Iba al, de revés. al revés. En Chiclana fue al revés. Pero, pues no sé, por ejemplo, en la Puerta de, en la puerta de Segura, en Siles, mm. en, en, en varios municipios, eh, donde siempre ha gobernado el partido. ¿Y se le dio la vuelta? En Villacarrillo. Mm. Y a poco a poco le han dado la vuelta. Empezaron como vosotros, con uno o dos concejales, y fue pum, 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 escalando. Pero es que ahí no levantáis cabeza. ¿Qué pasa, que pasa no. con el PP en Villanueva? Pues no lo sé, habrá que preguntarle a los afiliados del partido pues, y, y a eres, la gente votante del partido. ¿Por eres afiliada. Mira, eh, yo he intentado hacer muchas veces eh, un análisis de lo que está pasando en Villanueva y no termino de... de... ¿En qué parte te, te, te <laughs> No para, termino o sea, de... ¿Hasta de... aquí llego? No, es que, cuando, es que no termino. Cuando empiezo a hacer el Porque análisis, ¿en qué cuando, punto te Cuando para? el Partido Popular quiere empezar a de despuntar, llegó un grupo independiente que se supone... Que se creó en Villanueva para desbancar al Partido Socialista y ya. hoy está sentado gracias a ellos, claro. pero bueno. Cuando quiere despuntar otra vez, pum, otro grupo independiente. Otro grupo independiente <laughs> como dos Jorge. Otro grupo independiente. Cuando quiere otra vez, digamos, cuando teníamos terminada una legislatura Hombre. y teníamos para coger el tercer consejero. Sí. Hombre, Vox. Nos daba todo el tercer concejal, eh. Luego se nos fue. Pero el tercer concejal sí que es verdad que en esta legislatura pasa sí que lo teníamos. Casi estuvimos a punto de cogerlo. ¿Lo sabes tú? Pablo y... Quevedo. Bueno, Pablo, ¿qué No, que pero ríes, mira, escúchame, pero... pero... No, te has reído. No, porque no, es porque como aquel, aquel día cuando hicimos el debate, ¿te acuerdas que me diste la enhorabuena? Me dijiste, ¿te has dejado, Pablo? ¿Yo? que no sabe ni qué contestar. ¿Yo? Sí. ¿Yo dije eso? Sí. Demuéstramelo. Sí. No, hombre, no te tengo que demostrar, ¿no? Yo, no digo, yo, yo iba a decir eso. Sí, no. ¿Qué diría? Ha hecho un buen debate. Isabel. Un buen debate porque ¿sabes que le dije? Que, que pintado en Villanueva y dijo ¿qué haces que no estás en Villacarrido? ¿Te acuerdas de todo aquello, no? Sí, claro, sí. Bueno, sí, y... Yo el debate. Y nos sale eh, Pilar con Alide. nos sale vos... Por poco que se lleven esas candidaturas que se monten, se Uy, nada más que se lleven las personas que van dentro de la candidatura, familia y demás, sus votos se los llevan. Y, y la ley de ONTE perjudica mucho en todo ese reparto de votos y al final pues pierde. Pero que es verdad que el Partido Popular en su época tuvo sus tres concejales de desde no entonces no ha despuntado. Tuvo aquí Pilar los otros días. Ah, sí, muy bien. Pilar Sánchez. Dijo que lo tuyo y lo de ella, eso ya no tiene vuelta atrás. Nunca ha tenido vuelta atrás. Ahí, ¿eh? Ahí tuvisteis vuestros más y vuestros menos, ¿eh? Mm -hmm. Mucho. Ella ha escrito un libro. Pues muy bien, me parece perfecto. Bueno, un libro, va pues a una trilogía. Muy bien, me alegro. Ojalá le vaya bien. No le deseo nada malo. Hombre. Por eso digo que no le deseo nada malo. Era muy amiga. Éramos compañeras de partido. ¿Y sí, amiga. Nunca. ¿No? Amigas no. Yo era amistad considero otra cosa. Sí. ¿No era amiga tuya? No, éramos compañeras de partido. La amistad es otra cosa. Ahí dice, dice, ahí es que me traicionó. Bueno, yo tengo testigos de quién traicionó a quién. ¿Ah, sí? Sí. Y lo puedo demostrar. Ella no. Yo tengo testigos de quién traicionó a quién. Y todo lo que hizo ha habido y por haber por quitarme a mí del medio. Y su frustración fue que no lo consiguió porque... Me avalaba la Junta directiva de Villanueva y me avaló el Partido Popular de Jaén. La provincial, ¿eh? Y tú tu, tu fuerza la tenías ahí en la provincial, ¿eh? No, sí si es que tampoco, si es que yo tampoco hacía tanto que estaba en el partido, eh, que se me conocía. Entonces estaba como presidente eh, Felipe León. Uh -huh. Pero ya, ya en las elecciones anteriores el, el, con Felipe el panadero. León sufrimos muchísimo. Felipe León era el sí. panadero, ¿no? ¿Sigue de sí. panadero Felipe? No, ya se fue a Santa Pola, vive en Santa Pola. ¿Y eh, ah, está Felipe León de sí. Santa Pola! Lo jubilaron por la vista, ¿sabes? Que tenía problemas... Bueno, estuvo casi a punto de quedarse ciego y demás. ¿Ah, y... ¿sí? Sí. ¿Y se ha quedado el tío jubilado allí en Santa Pola? Vaya. Dios, nene, Santa Pola. A mí también me gustaría jubilarme en Santa Él Pola. Llevaba toda la... Vamos, toda la vida, desde que sus padres compraron allí el apartamento, llevaba toda la vida veraneando en Santa Pola, con lo cual... Felipe de... pilló en medio de las dos, de las dos fieras. ¿eh? Felipe estaba ahí en medio de, de Isabel y de Pilar. ¿eh? No, pero si quizá el parapeto de Pilar en un momento da pues fui yo con Felipe. Ah, sí. Felipe fue la que fue en, busca, fue en busca de ella para traerse la Villanueva para presentarse de candidata y el parapeto entre Felipe y ella fui yo. Mm. O sea que, cuidado. Pero bueno, al final, fíjate, tú has seguido fiel a tu partido, Pepe, y Pilar estuvo ahí tonteando con vos. Ciudadano. Bien. Ciudadano. Luego dijo: Pues me, me monto yo mi propio partido. Y se montó un partido nacional, ojo, ¿eh? Shh. Que no se quedó en los límites de Villanueva. Eh. Un partido nacional, Alide. Hemos escrito hasta un libro, así que, imagínate. Alide. Tiene... <laughs> tiene. No, no te iba a decir que tiene nombre de lado. Me suena. ¿Sabes? Dame una Alide. ¿Consiguió poco con el líder? Consiguió lo que se esperaba, pero dio morcilla. <laughs> qué vamos a hacer. Entre ella y vos dieron morcilla. ¿Cuántos votos <laughs> no. quitaron entre los dos? No me acuerdo ahora, José Ángel. Es cuestión de mirar las estadísticas. Pero tus lo... 200 no, votos. Pero es que vas, si y ella. No creo... Te voy a dar una cifra por darte, pero yo creo que no llegó a los 100 votos. Bueno, entre, entre Vox y ella. No, no, ella no llegó a los 100 200 votos. 200 Igual, 300 votos si os quitaron. 300 y pico. Es un concejal. Lo que yo te he dicho. Concejal y medio. Por eso te he dicho que Morcilla dio, pero bueno. bueno. Tampoco me la di a mí, ¿eh? en todo caso le hizo daño al pueblo. ¿Tú escribías algún libro o algo? Yo no. no, no, no. ¿De memoria? No me ahí a tanto, tanto, no. No. No no, no, te, no, no está dentro de mis planes. No eres aficionado. ¿Tú no escribes memorias por la noche? No. Hoy he hecho, no, no, no nada, ¿no? Ni diario siquiera. ¿Por qué te voy a, Lo a más que llego a leer un libro y si me leo la segunda página ya es mucho. Bueno, ¿y con... ¿sabes? Sí? ¿Tú eres <laughs> de las.? ¿Qué ¿Cuánto que llego a la capa? <laughs> Tú eres la de las del sueño recio, sí. ¿eh? Sí. <laughs> Tú te pones y, y no, no te hace falta el marca, página. No tengo problema. <laughs> Sabes mismo? que el prólogo te queda frita. <laughs> a día de hoy sí, soy consciente que, que, que mi calidad de sueño es buenísima. ¿Y con Eris, cómo te llevas? Genial. Eri, buen muchacho, eh. Eri, lo conocí yo cuando estaba de presidente todavía José Enrique. Eh, yo con Eri me llevo muy bien además tengo buen feeling con... él. De hecho, tengo buen feeling con casi todo el mundo del partido. Es que yo no tengo problemas con nadie del partido. Pero bueno, con Pilar Sánchez. Es que Pilar no es del partido. Bueno, cuando era del partido. Tampoco llegó a ser nunca del partido. Dios, madre mía, la suelta como pane, eh, esta muchacha. Es verdad, quiero decir, no es del partido en el sentido de que no están en la junta directiva nosotros. Eh, eh, con Erito y con Yolanda Sés, con Soledad, con Paco Miralles, con Javier de Siles, con Icor de Torres, con to todas estas personas, yo las he tratado y las he llegado a conocer a nivel provincial cuando se hacían eh, cada mes o mes y algo, se hacía la Junta Directiva Provincial y ahí es donde eh, convives, claro. comparte y conoces a la gente y ahí es donde nos hemos conocido. Bueno, entonces... Ahora llevamos dos años. Yo creo que ya no conozco ni la mitad del partido, porque con los dos años de pandemia son, ya con todas las nuevas claro. junta directiva he perdido el hilo bastante. Bueno, hay gente nueva, pero, bueno, pero tampoco hay tanta gente pero nueva. Que, pero telemáticamente nos metamos y digo: ¿Quién es? ¿Y ¿De dónde es? Y me tengo que meter a ver son. Yeah. Sí, es verdad, pero. ¿Te va a presentar otra vez? No lo sé. No es una decisión mía. Anda ya, tonta. No, o sea, no, Tendrá no no el partido controlado. No, no, no no es mía. No, no. A ver, a ver escúchame. Eh, el partido respeta mucho las decisiones que se tomen en las juntas locales. Y lo respeta mucho, ahora no lo sé porque ahí hace poco que entró, no sé eh, su idea que lleva, ni sé cómo quiere hacer esto y cómo quiere gestionarlo. Pero mí, yo siempre he tenido un niño bien lebre dentro del partido para hacer lo que creíamos conveniente a nivel local. Eh, pero es una cuestión que hay que decidir entre todos y hay que valorar, y hay que valorar muchísimas cosas, José Ángel. Aquí ha eh, mi preocupación más grande: es que el partido no termina de despuntar. Ya, ya, ya. Y hay que buscar otras opciones. Bueno, y pero escúchame. No sé. La pregunta te la cambio: ¿tú tienes ganas? Yo estaré siempre ahí. Y si tiene que estar Isabel, estará. Sí, eh, no, no, esa no, es la típica no, política. No, no, Yo, si me lo pide no. mi partido, y, y José, estoy deseando que lo pida José, el partido. O Ángel, te lo juro por lo más sagrado y soy muy sincera. Ahora mismo, a día de hoy, eh, si estuviera en otra situación, a lo mejor te diría, ni me lo planteo, José. Pero hoy te digo que si hay alguien que quiere tirar para adelante con esta. Eh, con este proyecto del Partido Popular y que, y que la Junta Directiva le da el valor suficiente para que tire para adelante con otro grupo y con otro, que, que mi visto bueno lo va a tener. Mm -hmm. A mí el Partido Popular de Villanueva me va a tener siempre. Vale. Ponemos a José González. Ojalá y quisiera. Guay. Estaría encanta, le tocaría las palmas. Qué pedazo alcalde, ¿eh? Si José, José González ¿Le quisiera. Tiene, le tiene en estima, ¿eh? Bueno, es que José lo conozco desde hace 20 años o más. Mm. Empezamos en las asociaciones de padres. Madre Cuando mía. yo conocí a José González León. Es que imagínate. Entonces, eso hace mucho, amistad, o sea, compañerismo González, y conocer a las personas. León, futuro PP de Villanueva. Ojalá, vale. ojalá quisiera. Si quisiera, yo mi voto lo tiene al 100%. Eh, esta entrevista se ha terminado, Isabel. Uy, pues mira, yo estoy muy a gusto. ¿Estás no sí, sí. a gusto? Sí, yo sí. sí. Siempre, ¿sabes? Que siempre te da la gracia y siempre que levanta un teléfono para hablar con vosotros ...debatir algo que, que tiene que debatir a nivel local de alcalde o de, o de pleno y demás, siempre tiene el micrófono abierto mm -hmm. y siempre desde el respeto, siempre vale. ese, siempre estoy a gusto. Mañana hay pleno y no nos ha llamado nadie. Mañana no, pasó mañana. No, perdona usted, como no descubra la mentira. <risa> vale. si es verdad. Mañana, mañana sí, hay pleno. Mañana pleno. Y no, nadie nos ha avisado. Pues mira, ya está avisado. Pues vamos a ir vamos a ir solo sin que nadie nos diga nada, igual hasta nos da miedo. <laughs> No, ¿qué va, tampoco llega la sangre al río. Miércoles, no te creas, José Ángel. Hay el pleno de los presupuestos, ¿no? ¿Te han avisado para negociar los presupuestos? Me mandaron un correo ¿Y qué? para sentarnos. Bueno, ya como va a ir a grabar el pleno ya verás lo que, lo que hay que hacer en el pleno. ¿No quieres desgranar nada? No. vaya a votar sí o no? No lo sé. Es que como no votéis uno de la oposición sí, no hay presupuesto. Que le hace falta un voto a Fajardo. Mañana lo verás en el, en el Pleno y, y verás cómo se trabaja desde la oposición. Eh, recuerdo la entrevista de Paco Miraya, que decía que es muy cómoda la oposición, que es más difícil tomar decisiones y de gobernar. Es cierto. Pero cuando uno quiere trabajar en la oposición, además que de hecho le dan para trabajar. Bueno, Porque yo no paro de trabajar. Escúchame que ¿sí? me, no sé me, la me. tenéis piscado a Gabriela. No sé que Gabriel ya haya amarrado por ahí el voto de alguien. ¿Se ha ¿Necesita un voto para sacar los presupuestos? Se ha amarrado el voto de alguien, no lo sé y lo desconozco. Eh, te puedo asegurar que, que no voy a desvelar nada hasta que llegue el pleno y en el pleno se verá lo que, lo que hay que hacer y lo que nosotros queremos. Isabel Noguera Sánchez, muchas gracias por venir y sabes que tienes la puerta abierta aquí, ¿no? Muchísimas gracias a vosotros, lo sé. Me consta que las tengo abiertas y para lo que necesitéis ya sabéis dónde estoy. Gracias, amiga. Gracias.